Oye, Villa, fíjate que no, nos llegaron varias denuncias desde hace tres semanas uh -huh. de cómo les impiden a los taxis libres, recordarás esta eh, forma que hizo Jaime Bonilla Valdés. Para poder dar placas de taxi, y lo cual terminó complicando, sí, la movilidad, pero uh -huh. el taxista no tiene la culpa, el chofer. Uh -huh. Y el chofer, hay quienes se dedican a hacer su trabajo sin ningún problema. Hay otros que se han incurrido en ilegalidades y que han sido evidenciados ante la fiscalía. Pero en su mayoría, el chofer de taxi libre, pues, y son hombres y mujeres, se están rifando el físico, cubriendo estas rutas en las cuales ni los camiones ni el taxi de ruta lo hacen. O que no tienen siquiera eh, una cantidad para cubrir la demanda que se tiene. Principalmente, por ejemplo, en Mexicali y en la López Mateos, que uno basta con recorrerla y se da cuenta que no hay este. No hay taxis porque la gente está parada en pleno uh -huh. calorón a 45 grados centígrados, ahí donde está la. Con la, un de cerveza. La, la, no, la, zapate, <laughs> la zapatería de tres hermanos. Sí. Ahí los ves parados. Y ahorita les vamos a mostrar algunas fotos. Pero comenzaron eh, a multar. Hay un video donde se muestra que en López Mateos pues llega a Imos y los empieza a multar a los taxis libres, que el taxi libre te permite, como su palabra lo dice, mientras no llegues a una base de taxis, mientras no llegues a ciertas zonas, pues a tomar el pasaje correspondiente. Los taxis libres fueron los que, bajo ese pretexto, fueron extorsionados por elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto y en la central camionera. Pero dicen ellos, oye, pero si no hay la suficiente, este... Eh, el parque vehicular de taxistas de ruta, ni tampoco de camiones, pues entonces dejamos a la gente ahí uh -huh. que termine por tener un pésimo servicio de transporte, pues lo que hacen ellos es cubrir esas rutas, algo que se ha puesto como energúmeno al propio Bibi, eh, a Jorge Alberto Topete, quien es el titular de IMOS. ¿Te parece? ¿Queda el Instituto de Mordidas Sustentables? <laughs> sí. Ándale, Instituto de Mordidas Sustentables. Pues ahí vemos, por ejemplo, un eh, oficial, un, perdón, un inspector de IMOS haciendo su trabajo. ¿Qué sucede? Que nos llegaron denuncias de Tijuana y de Mexicali, en donde están haciendo multas, pero curiosamente, que no están, con un artículo que no está contemplado. En el reglamento, de acuerdo a lo que los quieren multar. Es decir, son multas irregulares y hasta podremos hablar de ilegales, porque no hay ninguna ley que sustente ese tipo de multas. Todos los que hicieron la reforma del poder judicial federal. ¿o qué? Yo creo que es Monreal ahí Monreal. y Castro Trenti, ¿no? Manejando el limo, no sabíamos que, que eran, son los que lo tenían. Pero veamos un video que nos comparte un taxista de aquí justamente cuando con pasaje. Después de, de, de tener el pasaje, dos, dos señoras y un hombre en, a 45 grados centígrados en la López Mateos, y es ahí cuando los aborda más adelante, lo ven, los venían siguiendo, prácticamente ya estaban en Pueblo Nuevo, uh -huh. y es ahí donde el inspector los detiene. ¿Por qué, curiosamente, y usted va a ver el video y lo va a escuchar en los elementos? Porque el inspector está hablando a la central de Imos, y está, está preguntando bajo qué argumentos los tiene que multar. Por eso es que agarra el teléfono este taxista de apellido Zapata, que lo mega odian ahí en Nimos. Es lo único que te pedí. Lo único que tenías que hacer. Bueno, veamos este video porque él mismo narra justamente porque dice, yo sé que me la quieren aplicar y ya él tenía conocimiento de estas multas ilegales. Veamos. me para el, el, el inspector la unidad 031 cuando ahorita yo estoy prestando el servicio traigo el aire acondicionado ahí está miren. oiga cuánto tiempo tenían ustedes ahí esperando el taxi lo estoy grabando porque me va a hacer una multa de 1800 pesos y no es justo ¿ok no hay problema entonces y el Señor en vez de que use la lógica cuando hay unas 30 personas ahí en el en el, en el en el en el en la parada de la Santa Isabel, el Señor en vez de que use la lógica, me infracciona cuando esa multa sale en mil pesos. Y se agarra hablando por teléfono, no sé con quién. Ahí está, miren. Y nomás me, me siguió del centro hasta la hasta la Mautolid. Señor, usa la lógica, padre, estamos a cuarenta y cinco. A 45, mira, la gente, mira, viene de trabajar, hermano, te estoy diciendo, no, usa la lógica, Hay 40, estamos a 45 centígrados, ok, entonces pregúntame tú, no, pregúntame tú, yo te pregunto a ti, y la gente de la ruta es ahí, ¿Cuánto, cuánto? ok, te voy a dejar hablar. Me está haciendo la parada a la gente, hermano. Me está haciendo la parada la gente. No, 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 no me vengas con lo de la ruta, señor. Contéstame lo que te estoy diciendo. Ruteando? ¿Por qué no multas a los que realmente son los taxistas de ahí? Y cuando yo paso por ahí, soy taxi libre y a mí me hacen la parada. ¿Crees que ¿Quieres que la niegue? No, no, nadie no. hizo la parada. Tú llegas y ofreció. ¿Miraste eso? Sí. ¿Tienes cómo comprobarme? Sí, me, sí, ¿De dónde? Mirando, ver, no te voy a comprar nada porque yo no y, estoy A ver, ok, si tú me miraste, no ¿por qué me.? Semáforo, ¿Por qué me estás si parando? Espérame, espérame. Nos topamos de frente, ¿por qué me estás parando en las 7 y Tamaulipas? Digo, este Aguascaliente. Porque te metiste por el bulevar y te metiste por acá y hasta, yo sabía que por aquí ibas a salir. Yo sabía que ibas a. Salir o sea, ¿que, que me estabas por... casando? No, no, no te estoy casando. Entonces, ¿cómo, sabes, sabía, ¿cómo sabías que ibas a salir por aquí? Yo me di la vuelta y yo no te miré, yo sabía que ibas a salir por la colonia. ¿Eh? Pero no usas la lógica de la gente, que, la gente que viene a trabajar, vienen los muchachos de estudiar también. No, trabajando, o tienes que usar la lógica, no. eso es lo que te estoy preguntando no, yo a ti. Es que no ah, entonces ¿dónde quieres que me vaya a trabajar? No, 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 contésteme esa, contésteme esa pregunta, contésteme esa pregunta. ¿Dónde me quieres que me vaya a trabajar si estoy tienes taxi libre? Permiso para hacer un servicio a la vez, no ir y levantar en, en las rutas. ¿En cuáles rutas? Ahí, ahí, es, ahí es un sitio de ruta. Esto no, no son rutas, es una ruta. Fíjate, no sé ni lo que estás diciendo. No, 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 me estoy defendiendo lo que tú me estás preguntando, pues. Entonces, ¿te vale que la gente venga a trabajar y tenga 40 minutos no, no, esperando, esperando el taxi ahí? No estoy diciendo que me valga nada. No, pues, ¿cómo no me estás infraccionando claro, cuando estoy prestando no, el servicio? Me infraccionando cuando tú como no, autoridad no, tienes pero... que poner el orden con los taxis de ahí. Y lo sabes muy bien, ¿sí o no? Ahora me vienes correteando como si fuera un delincuente. Sí o no. Vengo, no vengo, claro que. Eh, bueno, ahí vemos la discusión porque dice, pues yo no voy a dejar que me multes porque como les mostramos la gente está parada ahí basta que usted vaya a la tarde y los taxis de, de, de ruta que están ahí pues no se dan abasto. ¿Qué es lo que hace la gente? Camina un poquito más a la esquina o ven a un, eh, un Didi o ven a un taxi libre y le chiflan y le dice, oye, sabes qué me puedes subir? No, sí. Y lo suben por 20 pesos. Y eso ocurre también en Tijuana, ¿eh? eso ocurre sí. en todos lados, ocurre en el corredor también, ¿eh? eh, Aguacaliente, que también, oh, de hecho el día de ayer, se... tengo entendido que se había inaugurado ahí un tema sí. de una ruta eh, especial, pero, caray, tiene, tiene bastante lógica, ¿no? Eh, el planteamiento, si ves que hay gente ahí en estas condiciones, sobre todo en Mexicali, cuando las temperaturas uh -huh. son tan altas, eh, la persona está esperando para llegar a, a, a su domicilio, toma un taxi libre, que es un libre... Eh, establecido como tal para que lo lleve a su casa la sociedad tiene derecho los ciudadanos tienen derecho a decidir bajo qué vía de tránsito Me llegan a, mover, a su domicilio porque que le, eh, ahora los van a querer multar porque van caminando ¿no? Sí. O sea, no, tenías que agarrar ese camión. Sí, sí, no ese taxi. No puedes caminar en esta base. De... No puedes... y, y ¿A lo, ver multa al camión? Y lo curioso es que este taxista graba a las personas y le dice: Oye, te estoy grabando porque me quieren multar. Sí, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando ahí, muchacha? 45 minutos. Sí. Todavía en Tijuana se pudiera entender. No duran 45 minutos esperando en Tijuana. Pero todavía pudieras entendérselo a partir de que el clima te permite. Uh -huh. Pero aquí estás a 45 grados centígrados. Ahora los tránsitos de Tijuana. No, no agarrar un vehículo o un uh -huh. tránsito a cierta hora, te provoca que llegues tarde a cualquier lugar, ¿eh? o sea, Totalmente es diferente, es una pérdida diferente. Y ahora veamos lo interesante. A ver, porque ¿por esto, esto podría ser falta de criterio, nada más, ¿no? Uh -huh. Lo interesante aquí, de lo que se dieron cuenta los taxistas, porque son muchas las quejas que nos han mandado, y fue a partir de revisar, primero, si quieres, vemos la multa, este Isaac, eh, por favor, ándale. Vemos la multa que le pusieron a, a otros taxistas en este mismo lugar de López Mateos, pero ha sido también en la, en la garita y en otras áreas. Y al igual en Tijuana. La multa ahí está, describen precisamente que en labores de inspección se hizo contacto con el taxi libre número económico, o sea, está bien registrado, que ofreció los servicios en un paradero de ruta Santa Isabel, ofreciendo hasta cuatro servicios cobrando 20 pesos por pasajero. Sí, a lo cual estuvieron de acuerdo la gente que se subió al taxi, uh -huh. porque dice, pues además me está saliendo más barato uh -huh. y además pues me recogió a la hora que yo quise. Y dice, de, de acuerdo al artículo, se hizo la revisión de acuerdo al artículo 234, lo cual es correcto, pero se levanta la infracción porque el taxista faltó al artículo 220 bis-5. Jorge, de, 220 bis visión 5, del reglamento era muy serio. Del reglamento del transporte público para el municipio de Mexicali y le quitaron la tarjeta, la licencia de conducción al propio este, así está fundamentado. Eh, 220 bis fracción 5. Suena muy grave, ese, Jorge, suena muy serio. ¿Qué dice ese artículo? Veamos uh -huh. qué es lo que dice. Ahí tenemos las autorizaciones de sitios o bases de radio taxi. Podrán ser canceladas con los siguientes casos: cuando dicho sitio o base de radio taxi origine molestias al público, obstaculicen la circulación de peatones y vehículos, o sus unidades invadan periódicamente las rutas o sitios establecidos previamente a audiencia del interesado. ¿Qué queremos decir con esto? Que bajo ningún argumento legal. Están haciendo invadir la ruta, porque es aquí cancelar los sitios de taxi. Ajá. No es cancelar al permisionario del taxi. Del taxi. Y además, pues este no es un sitio y además ni es una base de taxi. Pero como en el reglamento del Ayuntamiento de Mexicali no existe el invadir ruta, lo que hace IMOs de manera tramposa y e irregular y hasta ilegal porque no han podido fundamentar legalmente este tipo de multas, pues ponen el artículo que se les antoje, el artículo más parecido. Sí. El artículo 47 ahí es, las unidades tienen que ser blancas. Sí, ese, multado. <risa> <risa> no, no, no era blanco y tiene rayas negras. Es de verdad, usted taxista, cheque su multa. Cuando lo multen, chéquela y revise qué artículo le están poniendo. Porque sean en, en, entre la desesperación de cuando te ponen una multa y todo, mínimo el, el taxista, ya hay quienes ya empezaron a revisar, oye, pero ¿por qué me estás multando? Si en ninguna parte del reglamento viene que exista el invadi invadir carril, por lo cual tú me vas a quitar, me vas a multar. Porque aquí están hablando de quitar la base o quitar. El sitio de taxi. Uh -huh. Es lo que establece, y ahí lo está leyendo usted el artículo 20, 220 bis, este en el número 5. O sea que, eh, pues bajo la lógica del Instituto de mordilla Sustentable, tú como taxi eres una base. Entonces tú, como base, invadiste otra base. Sí, exacto. O sea, esa sería la lógica, ¿no? Entendiendo. Un camión es una base, entonces puede libremente levantar a alguien porque es una base. Entonces otros taxis no pueden chocar ah, o no pueden estar cerca del taxi porque bajo esa lógica se están invadiendo los taxis, pues. ¿Sí? O si ves dos taxis juntos, así transitando, que son libres. Ah, se están invadiendo. Se están invadiendo, ¿Sí? están invadiendo la ruta. Y llega, llega el Instituto de Mordimiento y van como una a los dos. Si usted eh, tiene un Didi y toma eh, pasaje a un lado de una base, uh -huh. aunque ahí la persona se lo pidió, le va a decir que no, porque si no, le van a poder retirar tal. ¿Bajo qué argumento legal? Ninguno. Pero eh, eso fue el artículo que se le ocurrió sí. a Limos. O, o también, bajo esa lógica, pues mejor multen a la base, ¿Sí? a la base que ya está ahí. Y ojo, ¿por qué están utilizando el reglamento de Mexicali? Porque la ley... No está bien reglamentada, o sea, no hay, eh, no está bien fundamentada la ley de movilidad que tenemos, esta ley de tres pesos que hizo Jaime Bonilla Valdés, la cual aquí exhibimos, y que ahora ya tenía que serlo. Publicaron en junio la ley de movilidad nacional, ya Vivi tendría que estarla trabajando. No han llamado, eh, la trae también Movimiento Ciudadano. No han llamado a taxistas ni a nadie al análisis de la ley que están preparando. Que vivo, el vivi, eh. Se les van a venir <laughs> encima. Y ya por último, en el tema de los taxis, en lo que ahorita se integra Iván Martínez Azueta, ponemos la imagen, Villa, porque vemos que les cobran 500 pesos a todos los taxistas de, para tener el famoso QR que vale. fue una la, de las tranzas recaudatorias de Bonilla. Para que sepan qué, qué comida pedí. Sí, yo creo, ¿no? ¿no? Como las lo que quería poner Carpio, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? En, <laughs> en las unidades. Bueno, uno dice, bueno, pues ya le estás cobrando. Y uno esperaba que el gobierno marino y el Pilar los fuera a quitar. Pero bueno, a, dices, sería positivo uh -huh. que yo si quiero tomar el taxi libre de ruta, pongo mi teléfono celular y inmediatamente en el QR me va a salir quién es, qué pasajero, qué conductores y si es el conductor que corresponde. Bueno, si tú pones en el código QR de IMOS, no te manda absolutamente a nadie. A me nada. Salió, no me mandó a nada. No te mandó a nada. <ríe> <ríe> usted mira, usted mismo haga ese ejercicio. Sí. Ponga en su celular el Q, para que le saque el QR. Aquí en esta pantalla. En esta misma pantalla, en esta fotografía. Usted que nos está viendo a través de este, nuestro portal de, bueno, nuestras redes sociales. Y si está usando el celular para eso, pues no va a poder. Sí, no va a poder. Pero, pero acérquelo lo a la pantalla y se va a dar cuenta que lo lleva absolutamente a nada. Permítanme. Y eso este lo descubrí caso. yo, <laughs> queriendo precisamente porque no sabía por qué tenían QR. 500 pesos Villa les cuesta y al final del día no sirve el maldito software. Te lo mandé, mi estimado Isaac. Si puse algo indecente aparte ahí, me lo, lo quitas, por favor. Pero dice código QR escaneado el 10 de octubre del 2024. Eso es lo que dice a las 9:30. Perdón, 11 a las 9:33 y dice texto 100070 y es todo. Realmente no dice nada más. No te dice el nombre de la persona, no te dice uh, el tipo de unidad que es, no te dice absolutamente nada más que, pues, el número que se encuentra abajo, no 10 Pero no, pues, no me dice nada. 6, o sea? Para eso era uno de, las, de los motivos de este código QR y lo único que nos evidencia, ya que, pues, terminó siendo una falacia, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Un, un acto meramente recaudatorio. Lo que le pregunté a los taxistas cuando descubrí esta parte era de si a ellos les dijeron que era para eso o solamente es para la revisión que tienen los inspectores. Uh -huh. Me dijeron, no, se supone que es para todos el que tú puedas checar el código QR. Es de verdad muy lamentable la manera en que se está llevando estos casos. Y pues el llamado es al Vivi, al a, 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 a la gobernadora que revisen esto, porque ya se presentó la denuncia. Ante el mismo IMOS, para, IMUS, para que le retiren no solamente las multas a dos personas, sino también evidenciando las multas ilegales y todo el trabajo que están haciendo operativo uh -huh. totalmente irregular por parte de IMOS, de nueva cuenta queda evidenciado. ¿no? Así es, sí, pues bueno, así es como dejaron o están aprovechando el desastre que hizo Jaime Bonilla Valdés, no lo arreglaron y ahora se están beneficiando de ello. ¿no? Sí, totalmente. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.